enero abre tus brazos y dibújame una cruz desde el Cabo hasta los Llanos. En mi viejo Santa Cruz señálame con tus manos los lugares donde están. Añas, Arregla y San Telmo y el castillo de San Juan, donde San Sebastián con la historia de su ermita, en el barranco de San Juan es la orilla más bonita. Hay charco de la casona y rincones chicharreros. Que no se muera el recuerdo, que no muera marinero. Que no se muera el recuerdo, que no muera marinero. Que no se muera el recuerdo. Que no muera.
marinero. Buenos días, Padre Bay. ¿Cómo anda? Muy bien, con la alegría de ver esta televisión, pues encantado en la vida. Venir a Moya, venir a Galdar y encontrarse con una cámara de televisión es estar en tu Canaria. Para tenerte en fiesta. Por eso digo que venimos de un Guanartemato a otro Guanartemato. Un Guanartemato es como decir reino. El rey de Telde, el rey de Galdar, eran los reyes de la época pasada, ¿no? Y estamos en una tierra doblemente histórica. Aquí, el Guanarteme, Tenesor Semidán, el grande, el último. Y en Telde, pues otros tantos. Y entonces encontrarse con una cámara de televisión, bueno, ustedes saben que a mí me asusta muchísimo. No se asusta tanto. Que no es la primera vez. Lo hemos grabado en la iglesia arriba de... El Lomo Magullo. Y para mí ha sido siempre motivo de alegría encontrarme en esta casa, porque es como si fuera la propia, la mía. Y en la Breña, en el Canal 25 también lo he entrevistado mucho. Desde esta cámara a don Francisco. Ah, también. Al gran don Francisco, a ese que fue alimentado por una cabra. Sí, señor. Ese que fue amamantado por una cabra. Y ahora las están matando. Y ahora las están matando. Cuando las cabras fueron nuestras madres, nuestras hermanas, que diría San Francisco de Asís, nuestras hermanas madres cabras, las que nos dieron la vida, las que sustituyeron a los pechos de nuestras madres con sus ubres y sus tetas, y que el cabildo las esté matando, esto no tiene nombre. Es que una hermana de mi suegra también alimentó una cabra. Mi niño, son tantos, porque aunque no mamáramos de la teta, tomábamos de su leche, que ordeñada y guisada, y bien, hombre, la mejor leche del mundo.
No, pero ahora tendremos que comer leche tabaiba. No, pero creo que la han cortado ya. Ya creo que ya no matan las cabras ya. Amigo, nos engañaron. Porque son tanta gente que la han firmado. No, no, cuidado, cuidado. Pero cuidado. Puede. No, no, cuidado, cuidado, cuidado. Ya el señor Brito ha dicho en la prensa y está ya publicado en la provincia que van a volver a matar las cabras. Pero ahora lo van a hacer reforzados con el ejército, con la sea el Seprona, sea la Guardia Civil. Ahora van a matarlas, pero para que nadie se le acerque y nadie se lo impida, que no se lo ha impedido a nadie. Y yo lo que pido desde esta cámara de televisión es que cuando sepan que están pegando tiros, vayan. Vayan a verlas. ¿Cómo las matan? Y si hay alguna herida, y si hay alguna herida, que la salven. Y si no hace como lo hicieron el otro día, pincharle la goma. No, eso no. No, no, por eso favor. Es una maldad, ¿no? No, 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 no. Ni pinchar, ni insultar, ni agredir. Sí, pues ya es solamente una ser testigo de cómo matan las cabras, nada más. Ser testigo. ¿Por qué quieren, padre? ¿Por qué quieren matarlas? No las ha creado Dios. Quieren matarlas porque Europa les pide cuenta de los matos que plantan. Y cuando ellos han dicho que los matos que plantan se los comen las cabras, en Europa le han dicho, maten las cabras, porque si no, no le damos dinero. ¿Pero qué mato? ¿Tabaiba? Que las cabras no se comen nada de eso, porque hablan de unos endemismos. Endemismo es algo que no... Las cabras comen alfalfa toda la vida. Toda la vida. Y no prueban una tabaiba, ni antes se muere. Y es lo único que hay en esos ricos, tabaiba, retama y verole. Y la cabra no come nada de eso. Y toda la vida ha habido cabra, cabras y ovejas en ese monte, toda la vida. Toda la vida ha habido cabra. Sí, señor. Bueno, pues, la alegría de saludar. Este canal lo llamamos... Telden Fiesta. Telden Fiesta, hombre, don Agustín. Agustín Cabrera, al señor Agustín Cabrera. Mando usted un recuerdo a Agustín Cabrera. Estamos en la casa. Agustín Cabrera, además de cogerme con unas buenas tijeras, me cambiaría, porque es el mejor peluquero de todos los tiempos, de todos los lugares y de Telde. Y además de ser un buen peluquero, es el hombre que a través de su página, de su periódico, está llegando al mundo entero, porque nadie como él defiende lo nuestro. Así que al gran Agustín Cabrera, un fortísimo abrazo. Y otro abrazo para Juan José. Hombre, por supuesto, y al equipo, y al equipo. Y al equipo. Un saludo. Principalmente a usted, que es ni que patea, ¿eh? Mira que patea. Nosotros pateamos para llevar imagen a los enfermos, pero usted patea, ¿eh? En ello estamos, ¿verdad? Uno no, yo no aguantaría tanto como aguanta usted. Uno se crió en esos riscos, ¿verdad? Uno de la cumbre y la cara tira para el risco. Yo no aguantaría lo que usted aguanta. Un servidor se pierde en las capitales y en los pueblos y en las calles, pero en el campo no, esos barrancos me dan vida. Es que somos nacidos del campo. Somos de ahí venimos y ahí debemos volver, porque mientras no volvamos, pero lo tienen todo prohibido, no te dejan tocar la tierra, no te dejan tocar nada. No te dejan plantar, no te dejan tener animales, porque tienes que tener... Bueno, ya ven que las están matando. Y a las que están en tabuladas o en granjas, a estas las matan con los piensos que comen, porque vienen envenenados ya de la península. Ya vienen tomados. O del extranjero, sí. Y entonces las van a matar por activa y pasiva. Nos vamos a quedar sin cabra, como nos hemos quedado sin agricultura. Porque ahora lo que se defiende es la retama, la tabaiba, los verós, la basura. Sí. Así que no continúo para no ofender al cabildo. No lo ofenden. Y es una desgracia. Pues muchas gracias, un saludo, padre, a todos ustedes. Que ya lo veremos arriba en la romería. Arriba. Nos veremos. La próxima es ya en la breña. En la breña, sí. Y luego ya vendrá Cazadores, luego... Sí. Bueno, antes tenemos en Arenales San Antonio. Ah, San Antonio, San Antonio, sí, en Arenales, muy bien. Sí. Pues la alegría de saludarle. Igualmente. Y ahora, ahora un beso con esta señora. Acérquese. Sí, señor. Tome para que vea, para que lo vea. Ah, muy bien, perfecto. Gracias, gracias, Dios les bendiga.
llegando al corazón, sujetando. Thank you.
ustedes. Y como les digo, lo primero es agradecerles que estén aquí, que nos acompañen, que intenten como nosotros disfrutar de nuestro folclore y nuestras tradiciones, con la música, con todo lo que sabemos hacer, con nuestra mejor voluntad y con el baile este de Santa Cruz. No sabemos qué fue primero, por lo menos yo no lo sé. Me dicen por aquí que la polca fue lo primero, yo creo que eso es evidente. Bien, polca de Santa Cruz. Oh,
Por la letra melodía,
Percusión, Conde de Cabra. María, se lo daría, se lo daría. El Conde de Cabra lo pide la niña. Si el Conde quisiera, él se casaría. Él se casaría, él se casaría. El Conde de Cabra lo pide la niña. Si el Conde quisiera, él se lo daría. Él se lo daría, él se lo daría. Yo no quiero al Conde ni al Kikiriki. Yo no quiero al Conde, que te quiero a ti. Que te quiero a ti, que te quiero a ti. Anoche en el baile me rompí un tubillo y en el mismo baile me puse un tornillo. Me puse un tornillo, me puse un tornillo. La media naranja, la naranja entera, por una maguita perdí la puntera. Perdí la puntera, perdí la puntera. El Conde de Cabra por una vereda se rompió una pata debajo la higuera. Eso es bueno. Primario y soberanía alimentaria, don Miguel Hidalgo, consejero nuestro de aquí de Galdas, Carlos Ruiz, consejero de nuestro Cabildo Insular de Gran Canaria también, de Cultura y Patrimonio, señor alcalde Teodoro Sosa, concejales y concejalas del Grupo de Gobierno y de Corporación, y todos ustedes, vecinos y vecinas de Galdas, una fiesta que empezó este viernes 15 con un jurado de expertos, en donde participaron catando el queso de nuestra isla, nuestra comarca, nuestro municipio en concreto. Y todos salieron, pues, como le dije antes al consejero, dando las gracias por la cantidad de quesos que probaron y de una altísima calidad, un producto que tenemos en potencia. También quisiera agradecerles, pues en el día de ayer hubo una cata, el inicio a partir de este año de unos cursos iniciales de cata de queso, donde la impartió la primera maestra quesera de Gran Canaria, Vanessa Rodríguez Rodríguez, que incluso tiene la predisposición de seguir dando este tipo de cursos, incluso algunos de perfeccionamiento en futuras ediciones. Me queda también, pues, agradecer a todos los artesanos y artesanas que han venido a exponer sus productos aquí alrededor de nuestra plaza de Santiago. A todos ellos, muchísimas gracias por asistir. A estos dos grandes grupos magníficos venidos de Santa Cruz de Tenerife, como Tacoremi, y a Duares, que viene de Santa Cruz de La Palma. A todos ellos, pues muchísimas gracias. E incluso también, pues, a esta fiesta ha sido rotundamente un éxito gracias a la colaboración de distintas concejalías de nuestro Ayuntamiento de Galdas, como es Concejalía de Parques y Jardines, Limpieza y Alumbrado, Vías y Obra, Cultura y Fiestas, todos ellos, muchísimas gracias. Vamos a Andrés Díaz, concejal. Entrega nuestro consejero del Cabildo, don Miguel Hidalgo. Thank you.
Pasamos a la categoría de queso curado. El segundo premio. Entrega. Don Sinforiano Rodríguez. ¿Te queda alguno más? No, creo que no. Yo creo que sí, ¿eh? Es Quintana, un año. ¿Sacó yo? Yo los pedí.